Buenas tardes. Agradezco ante todo la invitación. El día de hoy voy a presentar un proyecto sobre el rescate de fuentes de una colección de planos de parques, jardines y centros deportivos que alberga la planteca del Archivo Histórico del Distrito Federal. Se trata de una propuesta para desarrollar una herramienta de consulta donde intervienen estrategias de búsquedas electrónicas y la digitalización de los planos, con el afán de que dichos recursos se encuentren a disposición de los estudiosos e interesados en el tema, facilitando de esta manera su inspección y la investigación en la materia. Derivado del anterior, se propone aquí formar una colección gráfica sobre la arquitectura histórica y moderna de jardines. El Archivo Histórico del Distrito Federal resguarda una valiosa colección de planos que expone la obra urbanística que el gobierno de la capital proyectó y ejecutó a lo largo del tiempo en materia de servicios públicos y en la construcción de una gran cantidad de edificios de distintos géneros dedicados a la burocracia civil, a la educación, la recreación, el abasto y la seguridad social. Uno de los temas más significativos de esta colección de planos, tanto en número como en proyección, es el que se puede organizar en torno a los parques, jardines y centros deportivos del Distrito Federal, que fueron construidos entre 1861 y 1961, a los que se incorporan otros fondos que datan del siglo XVIII y que proceden del propio archivo del ramo Paseos y Jardines, así como de la planoteca de la sección de fraccionamientos o colonias, escuelas, mobiliario y relojes públicos. Sumando todos estos grupos, el subconjunto de la colección que aquí se presenta conforman un corpus de 2.400 gráficos que van de los años de 1771 hasta 1961. Estos planos antiguos y actuales muestran lugares perfectamente reconocibles y emblemáticos de la ciudad, evidenciando diversos proyectos que se plantearon y se ejecutaron en su momento en espacios que aún perviven hoy día y que tienen un gran valor histórico, artístico y cultural. Uno de los grandes valores documentales de este acervo es que resguarda planos en serie de un solo sitio, permitiendo reconstruir su pasado y su presente. En este renglón podemos señalar la existencia de planos de jardines históricos que parecen una pintura y que son acuarelados de sitios bastante representativos para los capitalinos, como la figura que vemos de la Alameda Central, el paseo más antiguo del continente americano, el paseo colonial más antiguo del continente americano. Con la misma técnica de acuarela, presentamos un jardín porfiriano que se formó en la plaza de Santiago Tlatelolco sobre un espacio también emblemático para la ciudad. Sin olvidar otros sitios interesantes que están en la memoria de los capitalinos, como el parque al estilo inglés del bosque de Chapultepec, que fue en su momento uno de los más bellos del mundo, allá por 1910. Aquí lo vemos representado en este plano de la zona. Por igual, jardines entrañables, como el que existió en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX en el atrio de la catedral. O por ejemplo, el que se proyectó
en 1903 en la colonia Santa María de la Ribera. Posiblemente este plano no tenga un impacto visual o estético, pero es valioso porque representa la traza original de esta alameda. Además, estos planos son significativos para la vida arquitectónica y urbana de la sede metropolitana, pues dan a conocer no solo la evolución de las trazas, la composición física y estética de estos espacios, los usos y funciones de los mismos en un marco de larga data, sino también la localización y distribución en barrios, colonias, municipalidades o delegaciones, hasta bien entrado el siglo XX. En este sentido, la planoteca resguarda plantas arquitectónicas de jardines infantiles, parques y centros deportivos que aparecieron inicialmente en 1908 y que se dispararon entre 1929 y 1961 respectivamente. Se muestra a continuación algunos ejemplos, como el histórico Parque Balbuena, el primero de su tipo dedicado a la clase obrera y que se inauguró en 1910 con motivo del primer centenario de la independencia nacional, y la planta del inolvidable Centro Deportivo 18 de marzo, que aún existe hacia el norte de la ciudad y que se proyectó en los años 30 del siglo XX. Todo esto sin dejar de lado que estos planos presentan datos convencionales de los elementos utilizados para veredas, sistemas de riego, especies vegetales de siembra, incluyendo el detalle gráfico de sus espacios interiores destinados a fondas, comercios, baños, paseos, fuentes, esculturas y demás componentes del acuario urbano, cuyo equipamiento artístico, hidráulico y biótico se transformó dentro del concierto urbano en un elemento de cultura. Propone recuperar de los planos información valiosa, haciendo una descripción del gráfico a través de la etiqueta 520A y la asignación de temas con la 650A, así como algunas notas sobre el estado físico del documento mediante la 500A. Además, se registrarán los nombres de entidades y personas que hicieron posibles estas obras a través de la 600A, 700A y 710A. Se implementará un control de autoridades que permita recuperar estos datos por nombres de los sitios de estudio personales, corporativos y lugares geográficos, con la finalidad de que el público usuario tenga mayores posibilidades de consulta o búsqueda, además de preparar la base para que realmente se convierta en un apoyo efectivo para la investigación. Como resultado, se tendrán los siguientes: base de datos con registros catalográficos bajo dos modalidades de despliegue. Registros breves o cortos, donde aparece la imagen del plano y se detallan algunos aspectos físicos del documento, como el título del plano, la fecha y su ubicación en la planoteca. Registro completo, sumando los datos técnicos, la descripción de los planos, temas y los nombres de entidades y personas. El módulo de consulta tendrá un sistema de edición para su visualización en la página web y para la impresión de registros, lo que permitirá a los estudiosos de estas materias recuperar la información utilizando una infinidad de recursos de búsqueda por campos específicos, alfabético, geográfico y cronológico, por palabras clave dentro de los registros, mediante controles de autoridades
de nombres personales, nombres corporativos y nombres geográficos, por combinaciones de las anteriores, por medio de operadores booleanos, es decir, búsqueda compuesta por dos o más términos o campos. Los beneficios que se obtendrán serán la facilidad y rapidez para realizar las búsquedas en un ambiente tecnológico orientado a satisfacer las necesidades de información. Además, al encontrarse este recurso en línea, las búsquedas se podrán ejecutar a larga distancia sin necesidad de trasladarse al archivo histórico hasta que se tenga la seguridad de haber encontrado el documento requerido. Otro de sus aciertos radicará en la organización de un servicio de impresión de planos, lo que a su vez traerá en consecuencia la instalación de un módulo de cobro para que la institución que lo difunda pueda captar recursos económicos, sufragando con ellos diversos gastos de mantenimiento. Sin duda, la implementación de este sistema de búsqueda e impresión ofrecerá gran ventaja en el manejo y manipulación de los objetos digitales, lo que permitirá además controlar con mayor eficiencia el acceso de los documentos originales del archivo, con las consabidas ventajas en torno a su conservación y preservación. En cuanto a los beneficios que esta herramienta de consulta ofrece a la comunidad académica, creo que la presente propuesta conjuga recursos tecnológicos, informáticos y bibliotecológicos de suma importancia para trabajos futuros en el archivo del Ayuntamiento del Distrito Federal, en especial para la automatización y difusión de su planoteca, sobre todo si se toma en cuenta que cuantiosos planos están en pésimas condiciones. El desarrollo de este catálogo electrónico se hará en un año y medio, tal y como lo indica este cronograma. Iniciará con la digitalización de planos, siempre y cuando se cuente con el equipo necesario. Al mismo tiempo, los programadores comenzarán el módulo de captura y una metodología para procesar los objetos digitales. Es importante señalar que se harán invitaciones especiales a profesores e investigadores de la UNAM y de otras instituciones para participar en el proyecto, y se buscará el marco legal para la firma de un convenio con la Secretaría de Cultura del Distrito Federal para poder divulgar las fuentes gráficas del archivo. Por igual, se les dará reconocimiento a las instituciones que con su apoyo financiero hagan posible esta edición electrónica. Por otro lado, la catalogación y la digitalización de este acervo se aprovechará en un proyecto de investigación que tiene como objetivo publicar una voluminosa colección titulada Arquitectura Histórica y Moderna de Jardines, Parques y Campos Deportivos del Distrito Federal, la cual consiste en preparar 5 álbumes referidos a dicha temática en varias épocas y un sexto de carácter biográfico. El resultado de esta publicación es de vital importancia para los estudios de la arquitectura del paisaje, pues es un tema poco investigado en el país, que en la actualidad ha cobrado importancia como un vehículo para la preservación del medio ambiente, y por lo mismo se tiene la expectativa que se convierta en una serie de consulta obligada en varias universidades mexicanas y para la administración pública. En este plan de trabajo se reportan los siguientes avances de la investigación. Se encuentran organizados los índices temáticos de cada volumen o álbum, con los planos debidamente seleccionados y ordenados para el estudio de cada jardín. En el caso del álbum 1,
Ya está elegida la planimetría que da cuenta a partir del diseño de la evolución de la Alameda Central, de los paseos de Bucareli a Sanza, del Jardín del Zócalo, del Paseo de la Reforma y del Bosque de Chapultepec, con los años aquí señalados. Este álbum reúne 198 planos. Lo mismo puede decirse del álbum 2. Se cuenta con un listado de los sitios de estudio y una selección de 230 planos sobre las áreas verdes que proliferaron en los barrios del antiguo casco capitalino y en las colonias históricas, por igual de aquellos viveros que hicieron posible su reproducción. Del álbum 3 también hay una selección de planos de jardines ya ordenados cronológicamente, cuyos diseños embellecieron a instituciones de importancia de la época porfiriana hasta la postrevolución. Destacan los proyectos de las famosas escuelas vasconcelistas y de forma singular se revela el diseño del jardín de la casa de Lombardo Toledano, líder sindicalista de gran renombre para la vida política mexicana de su tiempo. Del volumen 4 tenemos elegidos los espacios abiertos de estudio con 50 planos, con el objetivo de identificar los primeros proyectos de jardines y parques infantiles hasta su plena ejecución por el Distrito Federal. El álbum 5 también cuenta con un índice analítico sobre campos y parques deportivos del Distrito Federal, con una planimetría previamente seleccionada, cuyo estudio revelará la introducción de esta tipología en pleno funcionalismo. La idea es hacer un álbum. En la primera cara de la plana vendrá la información escrita y en la segunda imagen, y en la segunda cara la imagen del plano o del gráfico. Aquí presentamos el caso de un jardín porfiriano que se levantó sobre la plaza de Santiago Tlatelolco. Se trata de que el investigador, a través de la selección de algunos planos, difunda la manera como se ha modificado el espacio, tomando en cuenta su composición estética y la de su contexto urbano. Por lo menos en este caso de estudio, se muestra un registro de su traza y de su diseño a lo largo de 26 años. Como ustedes pueden ver, se presenta un texto en español e inglés y se destaca el título, el año, el día y el mes de su realización, el autor, la escala, la orientación, la técnica y una breve descripción del gráfico. Para cristalizar este proyecto se requieren los siguientes recursos humanos. 1. Especialistas en arquitectura de jardines para desarrollar las investigaciones propuestas. Diseñador gráfico que aproveche la digitalización de los planos para ir armando la publicación. 3. Corrector de estilo para pulir los textos. 4. Traductor de los textos al idioma inglés. 5. Un editor o más para financiar el costo de esta valiosa obra impresa a color. Para terminar mi exposición, en su servidora y la del arquitecto Alberto Falcón Ayala, recaerá la formación o la preparación de los primeros volúmenes de la colección dedicados a los jardines históricos. Los volúmenes 3, 4 y 5 se harán invitaciones especiales a los académicos que deseen participar en el proyecto para trabajar la parte de la arquitectura moderna de jardines. El sexto tomo, que es de carácter biográfico, es recomendable que pueda realizarlo un historiador. En caso de que se consiga un número adecuado de colaboradores por unidad o álbum, se tiene la expectativa de que la obra esté preparada al cabo de un año y un par de meses. Por supuesto, cada responsable de un tomo volumen tendrá sus créditos intelectuales correspondientes.
Pues de mi parte, eso sería todo y muchas gracias por su atención.